Om Namah Shivaya. Feliz Shivaratri para todos. Feliz día de Shivaratri. Hoy le quiero contar una historia. Vean, había un hombre que se dedicaba a la cacería. Vivía de eso, fue lo que aprendió de sus padres. Era la herencia que tenía. Un día se fue al bosque a cazar un animal para llevar comida, porque eran carnívoros. Y entonces, al llegar al bosque, encontró la presa perfecta y era un buen cazador y lo capturó. Con una trampa lo atrapó, lo mató. Se cayó la tarde y se hizo de noche. Era una noche sin luna. Y un tigre de Bengala sintió el olor de la sangre del animal y persiguió a aquel hombre. Él, muy asustado, su vida corría peligro, subió a un árbol. Y subió muy alto. Ya era oscuro. Y se sentó en una rama. En esa rama sentía ya entrada la noche que se quedaba dormido. Y para no dormirse, arrancaba hojas del árbol. Aquel árbol era un árbol de Betel. Betel es una hoja sagrada que se ofrenda a Shiva, porque a Shiva le encanta esa hoja, como huele. Y arrancaba una hoja y la lanzaba. Y arrancaba otra y así para que pasara el tiempo, hasta que pudiera amanecer, salir la luz del día, poder huir. Al mismo tiempo el hombre lloraba. Lloraba porque sentía que sus seres amados no iban a poder comer. No comieron esa noche. El hombre había pasado todo el día sin comer. En todo el día no había probado un bocado. Solo agua. Y en la noche, ahí en aquella rama, siendo asediado por el tigre de Bengala que daba vueltas alrededor. El hombre lloraba. No sentía ni pensaba en su apetito. Él no tenía hambre. Porque pensar en los demás hacía que su hambre desapareciera. Sufrimiento por el bien de otros. Entonces, vean, el hombre lloraba y las lágrimas caían también junto con las hojas de Betel. Y así amaneció. Y vio que no había ningún tigre abajo ya y bajó.
Cuando bajó, empezó a sentir una energía muy especial. Vio que de repente su sufrimiento se fue. Y por un momento, como un milagro, su conciencia se expandió. Y Shiva vio, vean, cuando él vio a su alrededor, debajo del lugar en donde caían sus lágrimas y las hojas de betel, había un Shivalingam. Shivalingam representa a Bhagwan Shankar. Bhagwan Shankar es Shiva. Y sus lágrimas cayeron sobre ese lingam toda la noche. Y las hojas de betel también cayeron sobre el lingam. El lingam estaba lavado en lágrimas de compasión. Perfumado por hojas de betel. El hombre se inclinó ante aquel lingam. Entendiendo en ese momento todo lo que había hecho en toda su vida, entendiendo la razón por la cual la vida lo había llevado a ser un cazador, y sintió compasión del animal que había matado. Comprendió el karma que había creado. Y en aquel momento de lucidez, el linga se transformó en Shiva y Shiva se paró delante de él y lo bendijo. Su vida cambió de ese día. No fue el mismo, porque recibió la bendición de Shiva, transformadora, que quema con el fuego de la conciencia el pecado. El tigre. Son las pasiones que nos arrastran a la inconsciencia. El deseo de poseer sin miramientos que aniquilan la compasión. Podemos poseer con compasión. Podemos hacer algo que no haga daño y produzca el sustento. Parece casualidad, pero no existen las casualidades. Todas. Las lágrimas lavaron el lingam, se dice, quien haga ofrendas esa noche al lingam. Así sea, inconscientemente, algo va a ocurrir, porque él se complace. Y ve lo que hay en el corazón del ser. Y abre las puertas de la conciencia para que se libere el poder divino que está preso dentro de todos nosotros. Porque el hombre se hizo un sadhu.
y adoró a Shiva por el resto de su vida. Ese tigre de Bengala, ese tigre, ¿dónde está sentado el señor Shiva? Que porta en su mano un tridente, el Trishul, que representa la Sagrada Trinidad, el poder de Dios que se manifiesta en tres formas, pero que es uno solo: Brahma, Vishnu y Mahesh. El poder de crear un mundo nuevo, el poder de sostener ese mundo y aniquilar, el poder de aniquilar con la conciencia donde haya oscuridad, como aquella noche sin luna, y traer luz a la vida. Shiva con su luna adornando su cabeza, la luna en creciente, que representa el mundo astral en donde navega el hombre que utiliza la medicina como un trampolín para ir del mundo astral al mundo causal, al mundo de lo divino. Él no usa ropa. Anda desnudo. Solo cubre su torso con una piel de tigre. Vive en el frío de los Himalayas. Solo se cubre su cuerpo con cenizas. Cenizas que son hechas del fuego sagrado ofrendado a Dios. Shiva representa en su estilo de vida al hombre que por un momento abandona todo placer, solo un momento en la vida, para que la conciencia, para que el hombre madure, se haga fuerte y su conciencia se expanda. Representa el que lleva a la práctica, a los hechos, todo conocimiento del verbo para que pueda dar un fruto. Hoy es Shivaratri. Así como aquel hombre tenemos que aniquilar toda tradición. Toda tradición heredada. Toda tradición pagana. Que no nos lleve a ninguna parte en la vida espiritual. Y adoptar toda tradición que provoque la expansión de la conciencia y la liberación del Dios Todopoderoso que mora en el corazón del hombre. Por eso hay que dar la vida, para ser dignos de llamarnos hijos del Creador. Soy su hijo. Y ha puesto en mí su poder.
Tengo que ser digno de eso. Dar respeto a eso. Con mis acciones. Con mi palabra. Con el respeto al gurú. Con el respeto a los hermanos. Con el respeto a mi puya, a mi tradición. Hoy la bendición de Shiva se expande por esta tierra y el universo entero. Mis hermanos de la tierra adoran hoy a Shiva, pero también mis hermanos del universo conocen este poder y hoy levantan cantos de alabanza a Bhagwan Shankar, quien tomó cuerpo en esta tierra como Bhagwan Shankar. Shiva es el poder del universo que no tiene forma, que no tiene en realidad, no puede ser tocado, no puede ser mojado ni quemado. Es una energía infinita que sostiene este universo, pero que toma cuerpo. Es eso que pueden contemplar en las medicinas cuando él hace un esfuerzo por tomar una forma para poder ser contemplado. Algo difícil para algo tan divino y perfecto, convertirse en algo imperfecto para poder ser interpretado. Es hasta doloroso. Pero lo hace por compasión a la humanidad, que puedan ver su origen, que puedan entender lo que son y salir de la ilusión que contamina la mente del hombre. Mis bendiciones para todos mis discípulos, para todos mis amigos, para todo el que ha compartido en un momento de mi vida y ha sido parte de mi desarrollo espiritual. Mis bendiciones para todo el que me ha hecho sufrir. Porque gracias a ese sufrimiento he despertado con lágrimas de compasión. Y puedo entender al que sufre. Bendigo a los demonios que me han atacado en esta vida. Que me han provocado tanto miedo, que un día ya no lo sentí. Bendigo hasta los demonios, porque también ellos fueron niños, también fueron santos antes de ser demonios. Bendigo a todos los que quieren alcanzar un desarrollo espiritual. Feliz Shivaratri para todos. Om, Om, Om.